Bueno, hace tiempo hice un vídeo de cómo dividir las raíces de la consuelda y mirad cuánta consuelda tengo aquí. Esta más otra que he puesto en un bancal, otra que he ido poniendo en árboles, o sea, una barbaridad. Voy a tener consuelda para dar y regalar. Voy a aprovechar a ponerla en macetas individuales porque además ha venido una lluvia que no esperábamos muy fuerte y está súper encharcada, así que voy a aprovechar. Es de la familia de las borrajas. Si os fijáis la hoja, es súper parecida, ya lo comenté en el otro vídeo. ¿Veis? Tiene por aquí los... Escuchad la textura. Eso es. Unas pocas las sembré aquí como experimento, que era una zona donde antiguamente dejábamos los palos y se fue creando suelo. Vamos, los palos, los restos vegetales a secar y demás, por ahí hay alguna alcachofa. Ahora quito las hierbas y mirad cómo se están poniendo. No sabía porque realmente el suelo era todavía muy fuerte del compost, no había madurado bien y había mucho espacio de pajas entre sí. Y mirad, está estupenda. Por aquí había otra que es verdad que esta zona no tiene riego y como no la hemos ido regando a menudo, no ha sobrevivido, pero vamos, es que el resto están estupendas. Solo se ha muerto una. ¡Ah! Ahí está saliendo un tomate. Lo que tienen los restos de compost, ¿verdad? Sin madurar del todo. Y no sé si recordáis que la consuelda la saqué de un bancal, era ese, había una única planta de consuelda, saqué todas las raíces y las estuve dividiendo. Bueno, pues es que se multiplica la consuelda, ¿veis? Aquí, una, dos, tres, cuatro, 5, 6, por aquí hay otras tantas. No las pongáis en bancales, por favor, porque además tienen unas raíces tan expansivas. Pero bueno, dato aparte, este es uno de los bancales que mejor están. O sea, fresas así de grandes en general no tenemos. Mirad qué tamaños. Que las voy a apoyar aquí para que no se las coman los bichos. Los tomates han sido los primeros este año en tener tomates maduros, las plantas. Todo el bancal está increíble. Son unas plantas bastante exigentes en nutrientes, pero bueno, la verdad es que ahora mismo no tengo una tierra increíble, así que lo que estoy haciendo en este lateral, aquí tengo un fisalis, tabaco, jazmín, otro fisalis, algunas semillitas que puse que han empezado a salir ahora, por ejemplo aquí hay cosmos, que los daba ya por... Ahí tengo otro fisalis y otro tabaco. Bueno, este pasillo, para que pasemos bien con la carretilla, empecé el año pasado, no sé si aprecia, aquí, a alisarlo. Entonces voy a seguir por ahí, que está sin alisar, y voy a utilizar toda esta tierra con un poquito de humus para las macetas de las consueldas. Voy a ir quitando la grama, porque si no, en todas las macetas va a salir grama. Y listo. Quitamos la grama. Luego le voy a echar un puñadito de humus a cada cosa, no lo mezclo ahora porque tengo poco. Y así voy calculando que todas tengan lo correcto. Y vamos, porque no lo tengo a mano. Entonces, las piedras también las voy a quitar. Cogeríamos un puñadito, ¿vale? Y vamos llenando. Ser zurda me he puesto en el lado que no era. Entonces, la lleno tal que por así y ahora voy a coger una consuelda. Como está bastante mojado, me resulta fácil. Aunque también tiene bastante raíces ya, ¿eh? Mira, aquí esto es un tronco, entonces como no me va a caber todo, lo corto y de aquí saldrá más consuelda. Incluso tengo dos matas, ¿veis? De un mismo tronco he sacado esta planta, esta y otra que sacaré de ese trozo de tronco. La ponemos y seguimos enterrando.
Además, aunque no tenga compost, la tierra en la que viene la consola ya es una tierra muy rica. Y luego simplemente poniéndolo en un suelo rico, crecerá perfectamente. Aquí ya tenemos una. A ver cuántas salen. Es increíble la grama, mirad todo esto bajo tierra y de aquí va saliendo ¡buah! Mogollón y está lleno de raíces. He de confesar que yo soy muy de andar por casa y no lo he hecho como debía, en una bandeja con agujeros y demás, sino con lo que pillé. De hecho, mirad, como ha llovido, por eso lo estoy ahora separando todo, porque ha llovido un montón y si no se me van a ahogar. Pero bueno, lo suyo es tenerlo en una bandeja que filtre y demás. Ya vamos así. Bueno, os voy a enseñar cómo las estoy dividiendo, ¿vale? Voy metiendo la mano y, aunque con una mano es un poco complicado, saco, no tengáis miedo de romper raíces, al final están todas tan... Espera, que justo me he ido a coger la parte más complicada. Están todas tan unidas y enraizadas entre sí que alguna raíz os llevaréis. Bueno, me he ido a coger esta, que tiene un pedazo tronco, a ver, este lado. ¿Veis? ¿Oís cómo suena? No pasa nada. Quito... Si consigo esta parte, eso es. Entonces, aquí me he llevado varias. Pues estas las vuelvo a dividir. Y eso de ahí es un rábano picante que también tenía alguno. Entonces, ahora, para las consueldas, de aquí sacaría una planta. A ver. Mira. Me la he cargado por intentar hacerlo con una mano. Me cachis en la mar. Me he cargado una. Señoras y señores, voy a ver si consigo que tire, pero no lo sé. Esta la dejaré ahí enraizada. Mirad, que os enseño. Por aquí tienen un montón de raíces. Entonces, simplemente, aunque te lleves el tronco y dejes otra parte sin tronco, si tiene raíces, ya es suficiente. Habéis oído que suena, ¿verdad? No pasa nada. Esta suena porque le he cortado del tronco de donde viene, pero tiene raíces. Entonces, al tener raíces, va a tirar igual. Pero vamos, cuando lo hagáis lo hacéis con dos manos y ya veréis que es muy fácil. Otra cosa que os iba a decir. Yo ya os he dicho que soy muy de andar por casa y al final, pues mirad, tengo esta tierra, no tenía humus, pues he hecho esta tierra. Esto lo hice con sustrato bueno que tenía en casa. Ahora como estoy en el huerto, pues es lo que tengo y es lo que aprovecho. Si lo hacéis bien, pues os saldrá aún mejor, imagino. ¿Veis? Al dividirlo, estaba con el tronco, lo he separado. No pasa nada. Esta parte tiene un montón de raíces... Y de hecho voy a cortar tronco para tener para otra tanda más. Bueno, pues de una sola planta de consueldas, de las raíces que quité, aquí tengo 50 y pico plantones. Ya he perdido la cuenta de cuántos son 50 y pico. Alguno que tenía de rábano picante y me he quedado sin macetas. Todavía tengo estas para dividir. O sea que... ¡Oh my God! Y además he ido guardando algunos trozos de raíz que he ido separando para seguir multiplicando. Bueno, y como siempre después le damos un buen riego a todo, porque si no, aunque haya llovido, esté la tierra mojada y demás, así evitamos que haya entre la tierra y las raíces aire y se sequen. Entonces todo súper bien regado. Este agua además estoy aprovechando la que sobraba en la maceta de las consueldas porque tiene más nutrientes. Así que se han salido estas 50 y pico. Más las que puse en esa zona de allí, más otras que le di a mi padre, más todas estas que todavía no las he sacado. Ponle que mínimo unas 80-90 plantas de una única planta de consuela. Es verdad, he de decir que la teníamos en un bancal, como os he enseñado. Voy a él. En este bancal la teníamos puesto, cosa que aconsejo no hacer, por lo que os he dicho. Se multiplica y echa unas raíces inmensas. Y ahí están las que siguen saliendo. Pero estaba... muy, muy cómoda, en un suelo muy bueno, con riego, y lo dicho, aquí siguen saliendo todas estas. ¡Qué fresitas más ricas! Sin embargo, tengo esta otra consuelda en un bancal, bueno, no es bancal, es en el lateral donde tenemos aromáticas y demás, en un terreno que no tiene nada que ver con el del bancal, y no es tan frondosa ni tan grande, además le da mucha sombra constantemente en cuanto crecen las plantas, la otra estaba en semisombra, que sigue saliendo y dando flores y demás, pero vamos, que
que necesita un buen suelo, ¿vale? Y mirad, ¿veis cómo han hecho semillas? De aquí se caen las flores y no deja semilla. Aquí tengo todavía florecitas. No, lo mismo. No hay semillas ya. Bueno, ni ya ni antes. Y aquí está floreciendo otra vez. Son súper bonitas las flores. Como campanitas moradas. Bueno, pues hasta aquí. Espero que te haya sido útil.